Mochitas y quimochitos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con la paleta de Lancy, el Gear Aqua, creo que se llama. Bueno, voy a hacer un look con solamente dos sombras, súper sencillo y bonito. Así que voy a estar comenzando aplicando la sombra amarilla en todo el párpado móvil. Y a los lados no se olviden poner una cinta para que así se les haga más fácil y no estén limpiando. Y también antes de aplicar la sombra no se olviden de aplicar un primer o un corrector, para que así la sombra sea más intensa y también les dure más. Así que pueden utilizar un corrector mate si es que su ojo es muy grasoso, el párpado, para así les dure más. Y después ahora voy a estar utilizando un iluminador medio doradito y lo voy a estar colocando en el hueso de la ceja. Ahora voy a hacer el delineado. Como pueden ver, estoy utilizando el delineador de O2O, el número, creo que es 1, si no me equivoco, es el negro. Y bueno, pinta súper negrito, eso es lo que me gusta bastante. Solo lo malo, como de todos los plumones, tienden a brillar un poco. Luego de terminar de hacer mi delineado, pongo un poco de gel. Hoy estoy utilizando el de Anastasia para que así lo vuelva mate el delineado. Solamente lo paso por encima para dar el efecto mate nada más. Quimochitas, voy a pasar a utilizar las Quimolashes, son estas de aquí, se llaman las Tokyo, y aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de las pestañas y también de los productos de O2O, los de Beauty Glasses, los de The Lancy, la paleta, cualquier producto va a estar aquí abajito en la cajita de información, así que no se olviden pasar a ver por ahí. Después de eso voy a estar utilizando la base de Beauty Glasses, que es en dos tonos, en el número 02 creo que y 03. Lo mezclo, ya que son, a veces una me queda muy clara y así lo mezclo para llegar a mi color. Así que luego voy a difuminarlo con la esponjita de O2O. Después voy a pasar a utilizar este corrector, es de Navi, creo, si no me equivoco, sí, Navi. Y voy a estar poniendo en forma de triángulo invertido en la parte de ahí y en los lados. Y también un poco en la nariz, en el medio de la nariz, en la puntita iba a decir, para así el perfilado se nos haga mucho más fácil. Luego voy a estar utilizando este para hacer el contorno en cremita y voy a estar colocando en esos lados. Luego voy a pasar a difuminar todos los productos. Con esta brochita de ELF voy a pasar a difuminar lo que es el contorno. Empezaré con la paleta de Lancy y voy a estar utilizando el color azul y lo voy a estar poniendo en la parte inferior de mi ojo. Como pueden darse cuenta, ahí puse un poquito de corrector ya para que así pigmente mucho más la sombra y se vea más intensa, más fuerte, así, así bien atrevida la sombra. Así que ahí empiezan a difuminarlo. Luego de la paleta Ucambe, la que siempre me vean utilizar de iluminadores, voy a estar colocando iluminador en la parte del lagrimal. Máscara, siempre utilizo la de Pupa, súper recomendada. Esta máscara de veras me salva con mis pestañitas tan chiquititas que tengo. Luego estaré utilizando la paleta de contornos de DoColor, que tienen código de descuento que es Kimochi, para cualquier producto de DoColor. Y luego voy a estar poniéndome el iluminador de Focayure, ya saben, esta paletita me encanta. Y voy a elegir este color de aquí, que es como un rosado, medio blanquito, no sé, es más o menos así. Luego, para finalizar este maquillaje, estoy utilizando la paleta de labiales de Anastasia y voy a estar tomando el color marroncito. Y bueno, mis quimochitas, esto ya es el fin de este video. Espero les haya gustado mucho este maquillaje, está súper fácil, así que inténtenlo hacer. Les mando muchos besos y muchas bendiciones. Gracias por quedarse a ver este video hasta este punto. Y no se olviden dejarme su dedito arriba y seguirme por mis redes sociales si aún no lo han hecho. Besos, nos vemos hasta el próximo video.